Mayor acceso a la educación pública superior y créditos a bajo costo en carreras técnicas y profesionales para jóvenes de la Amazonía fueron algunas de las peticiones de senadores de diferentes partidos al presidente Iván Duque en el reciente taller Construyendo País celebrado en Mocoa, Putumayo. Fortalecer la educación universitaria y promover cursos especializados para jóvenes fue la petición de algunos senadores al presidente Iván Duque durante el taller Construyendo País realizado en Mocoa, Putumayo. Absolutamente todos ingresen a la universidad. Vea, señor presidente, ¿sabe cuál es el requisito de ingreso? Querer aprender y querer enseñar. Ahí entran sin ningún requisito. No se necesita tarjeta del ICFES. También insistieron en brindar soluciones a los deudores del ICETEX, que por causa de la avalancha de 2017 no han cumplido sus pagos oportunos. Hay cerca de 2.600 deudores de ICETEX aquí en Mocoa a través de la tragedia. Ellos están pidiendo congelamiento de los intereses de los estudios. Me gustaría que con la ministra de Educación podamos revisar esa viabilidad. Además, manifestaron su preocupación por los 2 millones de hectáreas que se han deforestado en los últimos 10 años en la Amazonía y reclamaron medidas contundentes para frenar este daño ambiental. Que van a tener que...